ciudad de Segros, es una ciudad que está, que está al lado de la ciudad de nuestros padres y abuelos, de Pasir. Es una ciudad vecina. Fíjense, es una ciudad que fue diseñada antes de hacerlo, ¿no? Fue por emigrantes, es muy curioso. Emigrantes europeos. Bueno, ahí ven un obelisco pequeño. Yegros no es lo mismo que vivir Yegros. Vivir Yegros es ese erizar de la piel con atardeceres de encanto. Cuerdas paralelas, formas diagonales, círculos de tereré, una mezcla sutil de culturas, esas banderas que en vez de dividir, unen. Es ese contagiante ritmo de los jóvenes que lo mueve hacia el futuro. Es el Pirapó contando tantas historias. Historias de las que vos y yo no podemos escapar. Aunque estés cansado, serán las hojas del aguaí las que te darán aliento, las que te llenen de recuerdos y te hagan nuevo, fuerte. Vivirlo es salir a la calle y sentir esa brisa por la mañana. Es extrañarlo. Es estar ahí, aún estando lejos. Es abrazar de la forma más pura. Es compartir. Es amar. Vivir Yegros es encontrarte en alguna esquina con los versos de Elvio, el inmortal resonar de los bemoles de Santiago, esa misteriosa sensación de querer volver. Siempre. Por suerte, este es mi lugar. Y es ese orgullo de pertenecer a esta tierra la que nos hace grandes. Pensemos diferentes o no, somos mucho más juntos.
libros, sentilo, amalo, vivilo.